Bien, en primer lugar te quiero hablar un poco de la estructura que vamos a seguir en este taller. En primer lugar te voy a preguntar, me voy a presentar yo, qué hacemos aquí, qué hago delante de ti, en esta pantalla, en este espacio, con este taller, con este nombre de Stop a los hombres que me abandonan. Después vamos a hacer un trabajo interno, vamos a hacer una hipnosis, ¿vale? Y en esta hipnosis vamos a trabajar internamente con información de tu inconsciente, ¿vale? Información de tu inconsciente que tiene que ver con el terreno del sentimental, con el amor, ¿no? Con tus creencias y tu forma de entender el amor, tu mapa mental del amor, ¿vale? Realmente esto no es un webinar donde te voy a dar una charla y te vas a ir, ¿no? Aquí realmente lo que me gusta es que trabajemos, ¿no? Y que te lleves algo claro y te lleves algún descubrimiento nuevo al finalizar el taller, ¿vale? Ese es mi objetivo. Entonces, siempre también he hecho mucho hincapié antes de que llegases aquí en que te bloquees esta hora y media que vamos a estar trabajando para ti sin ningún tipo de interrupción, para que te lo tomes en serio y le saques el máximo partido a este taller, ya que es totalmente gratuito. Bien, al margen de esto, después del trabajo de la hipnosis, que dura aproximadamente unos 30-40 minutos, vamos a llegar a unas conclusiones, vamos a extraer unos aprendizajes de esa hipnosis que vamos a realizar. Cada mujer que está aquí conectada, evidentemente, sacará sus propios aprendizajes. ¿Por qué? Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y hemos tenido una vida totalmente distinta y enfocamos el amor y las relaciones de una determinada forma distinta. Aunque, como luego vas a poder ir comprobando, básicamente si todas estáis aquí por este motivo de los hombres me abandonan, hay algo bastante similar en vuestra trayectoria sentimental y ahora más o menos lo descubriremos. Más cositas. La duración es una hora y cuarto, una hora y media, el taller. Te recalco otra vez lo del lugar sin interrupciones. Si te surge alguna pregunta, lo que hacemos es me la pasas por el chat o te esperas al final. Al final guardaré unos minutos al finalizar el taller para responder cualquier pregunta, ¿vale? Entonces no vamos a interrumpir la dinámica del taller hasta el final para las preguntas. Las puedes lanzar a través del chat o luego al final pues, te doy paso por voz y las fórmulas por voz. También habrás visto a la hora de registrarte en el taller que existen dos regalos, ¿no? Dos regalos que te voy a entregar también al final del taller, que son dos regalos que para empezar, digamos que hacer cambios aquí en tu inconsciente, para acercarte más a un amor más saludable y para abrirte al merecimiento del amor del hombre, sobre todo, porque luego irás descubriendo más cositas. Y por último, algo súper importante. Espera un momento, ¿qué me está diciendo Auxi? Ahí, ya estás ahí, ya parece que estamos todos. 10, bien. Algo súper importante. Vamos a hablar de terreno sentimental, el amor. El amor es algo que se construye entre dos personas. Nos vamos a ceñir al amor de la pareja. Entonces, una pareja es un espacio que se construye con dos personas. Entonces, esas dos personas, ambas van a co-crear pues, todas las experiencias que van a surgir dentro de esa pareja. Ambas van a ser responsables de todas las experiencias que han surgido en esa pareja. Entonces, siempre me gusta hablar desde la responsabilidad. Es posible que sí, que te hayas cruzado con hombres que no se comprometen, que te abandonan, que son unos cabrones, que son unos hijos de puta, como quieras llamarlos, ¿vale? Él tendrá que revisar su parte, ¿no? De por qué se está comportando así en las relaciones, por qué no se está comprometiendo, pero evidentemente tú tienes que revisar tu parte de responsabilidad, tu otro 50% de la relación, ¿vale? En este taller lo que vamos a encargarnos es de revisar ese 50% de tu relación, de ese patrón que tú tienes interiormente a nivel inconsciente que atrae a este tipo de hombres que no están disponibles para ti y que no se comprometen, ¿no? Es la pregunta que tienes que hacerte hacia ti, hacia tu interior, es ¿qué estoy poniendo yo de mi parte para atraer este tipo de hombres a mi vida? ¿Vale? Porque el hombre no está ahí para castigarte. El hombre está ahí para mostrarte, pues, en qué grado te estás amando o en qué grado te estás rechazando a ti misma como mujer, ¿vale? Entonces, cada hombre viene a nuestra vida para mostrarnos un aprendizaje, una lección, ¿vale? Entonces, ese es el punto de partida que necesitamos para arrancar con el taller, porque digamos que el objetivo de este taller es que
tú saques conclusiones al finalizar este taller de por qué estás atrayendo a este tipo de hombres, ¿no? Para que a partir de esas conclusiones puedas ponerte en marcha y trabajar a nivel inconsciente para, digamos que, crear una nueva imagen de la masculinidad. Lo que tenemos que hacer es, si quieres relacionarte con otro tipo de hombres totalmente distintos, un amor más saludable, tienes que borrar por completo la imagen que tienes del hombre hasta la fecha y empezar a construir una nueva imagen de la masculinidad que te permita, pues, estar más accesible, ¿no?, al amor del hombre. Bien, ¿quién soy yo? Bueno, pues me llamo Óscar Martín Blas Avilés, soy conferenciante, terapeuta online, coach integral y escritor especializado en autoestima femenina en el amor. Ayudo a mujeres bueno, que están sufriendo en el terreno sentimental los efectos de la baja autoestima, pues inseguridades, celos, soledad, ¿no?, como autosaboteo, pues falta de amor propio, lucha de poderes, ¿no? Es como están en guerra también con el hombre, todos los hombres las atacan, un poco el victimismo, ¿no?, que ofrece la baja autoestima en el amor. Les ayudo a que, en primer lugar, descubran el origen de su baja autoestima, ¿vale? Porque es necesario ir al origen y trabajar en el origen, porque si no, aplicaremos parches. Pues los libros de autoayuda, los vídeos de YouTube, las cosas así, pues van un poco por la parte superficial, pero realmente tenemos que ir al fondo, que es el momento en el que se activa, ¿no? Hay como unas heridas que activan tu baja autoestima. Entonces, tu objetivo es descubrir esas heridas para familiarizarte y para sanarlas y para hacerte 100% responsable de ellas, de curarlas. Entonces les acompaño en ese camino para descubrir el origen y luego en segundo lugar pues ya les acompaño para que se empoderen y para que construyan relaciones saludables en donde se sientan comprendidas, amadas, valoradas, respetadas y lo más importante, donde puedan seguir siendo ellas mismas sin renunciar a ninguna parte de ellas mismas y puedan seguir evolucionando y no se olviden de ellas nunca más, ¿vale? Ese es mi objetivo. Bueno, pues personalmente yo he tenido bastantes problemas también de autoestima en el terreno sentimental y bueno, en el resto de áreas de mi vida, ¿no? Yo soy homosexual, me gustan los hombres igual que a ti y bueno, pues durante muchos años de mi vida pues he vivido situaciones donde he experimentado con gran intensidad pues los celos, la inseguridad, la mentira, la lucha de poder, la anulación personal, bueno, pues de todo tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que durante todos estos años estaba como culpando, echando el dedo hacia afuera, ¿no? Era como, joder, los hombres son unos cabrones, son unos hijos de puta y no, siempre me encuentro con lo mismo, ¿no? Con el mismo patrón. Entonces lo que estaba haciendo era un poco ser irresponsable, no estaba revisando mi parte, porque evidentemente, os voy a poner un caso muy extremo, ¿no? Que es si hay una mujer que es maltratada por un hombre, si hay un maltratador, evidentemente hay una víctima, ¿no? Entonces, claro, esa mujer tendrá que revisar por qué se está poniendo en estado víctima, ¿no? Porque gracias a que se está poniendo en estado víctima, está atrayendo a ese hombre, ¿no? Son la pareja perfecta. No estoy justificando los maltratos, pero para que entendáis que al final somos como puzzles que encajamos a la perfección, porque nos movemos prácticamente en el amor a nivel inconsciente desde nuestras carencias, desde lo que nos falta o nos faltó en la infancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo voy a ir a buscar de una forma desesperada a las relaciones sentimentales, ¿no? Y si no lo obtengo, sufrimiento y dolor, ¿vale? Ese es el mecanismo que tenemos cuando vamos un poco a ciegas, ¿vale? Que era un poco lo que yo viví. Bueno, pues evidentemente el ser humano aprende a evolucionar cuando las cosas le duelen muchísimo y cuando ya no puede más, ahí es cuando entonces se pone las pilas y dice, bueno, pues voy a terapia, me compro un libro, empiezo a investigar y me pongo a trabajar en mi interior. Con el paso del tiempo me he dado cuenta pues de que incluso aquellos hombres que yo interpretaba que eran muy tóxicos para mí, tenían mucho amor disponible para mí. Lo que pasa que yo en aquella época, como estaba muy centrado en mis heridas del pasado, era incapaz de detectar el amor que ellos tenían para mí, ¿no? Entonces les colocaba directamente el juicio de eres un cabrón, eres un manipulador y de ahí no salía, era incapaz de ver los gestos de cariño, ¿no? Y el lenguaje del amor que estaba utilizando este hombre conmigo, ¿no? Afortunadamente luego después pues he hecho una sanación de todas estas relaciones y he podido vislumbrar pues todo eso, ¿no? Bueno, es algo así
impactante, ¿no? Porque te das cuenta tarde, pero bueno, afortunadamente por lo menos los honras y te liberas, que también es otra parte importante del proceso de encontrarte a nuevos hombres, ¿no? El honrar lo que has vivido con cada uno de ellos, agradecerles a cada uno de ellos lo que te han dado y a partir de ahí borrón y cuenta nueva. El perdón, que es difícil de conseguir, pero perdonar realmente, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar con la hipnosis ya. No me alargo más. Bien, en la hipnosis, recomendaciones, la puedes hacer sentada, la puedes hacer tumbada, como tú desees. Sí que es cierto que te voy a pedir que conectes con algún momento de tu pasado, entonces con libertad, sin juicios hacia ti misma. Vas a experimentar lo que sientes en tu cuerpo, vas a conectar con emociones quizás del pasado, las acogemos en el cuerpo, las vivimos y no las rechazamos. Y si viene pues alguna frase, algún estado de ira, de tristeza, no lo reprimimos, lo sacamos hacia afuera, ¿vale? Entonces vamos a realizar este trabajo, ¿vale? Cuando estés lista, pues te sientas o te tumbas, ¿vale? Las cámaras las podéis mantener activas o las podéis apagar. Los micrófonos van a estar apagados, ¿vale? Porque a lo mejor en la hipnosis os pido que verbalicéis algo para que así no os escuchéis unas a otras y podéis verbalizarlo, ¿vale? Así que comenzamos. Ponte cómoda. Asegúrate que tu teléfono esté en silencio y que no tengas distracciones. Cuando estés lista, acuéstate o siéntate sin que tus pies y manos se toquen. Ahora, mira hacia arriba lo más alto que puedas, como si quisieras mirarte las cejas. Y mantén tus ojos ahí. Fija tu mirada en un punto real o imaginario e inhala y exhala. Cada vez que parpadeas, es la hipnosis haciendo efecto en ti. Puedes parpadear, pero manteniendo siempre la mirada arriba, en el punto más alto que puedas. Mantén tus ojos hacia arriba, como si quisieras ver tus cejas. Y de nuevo, inhala y exhala. Y una última vez, inhala y exhala. Mantén tus ojos hacia arriba. Y esta vez, mientras inhalas y exhalas, y manteniendo los ojos hacia arriba, cierra tus párpados completamente. Y mientras cierras tus ojos, los músculos y nervios dentro y alrededor de tus ojos se mantienen pesados, caídos y cansados. Tus párpados se sienten pegados, sellados y cerrados. Ahora puedes olvidarte de tus ojos, de la posición. Puedes ubicarlos en la posición que deseas, que sea más cómoda para ti. Eso sí, manteniéndolos cerrados. Esa sensación de aleteo o vibración que notabas en tus ojos, tus párpados, es la primera señal de que estás respondiendo muy bien a la hipnosis. Es perfecta. Ahora olvídate por completo de tus ojos y deja que una sensación de flotar se extienda por todo tu cuerpo. Imagina 10 escalones descendentes. Y con la misma sensación como cuando te asomas por un balcón o escaleras abajo, miras esos 10 escalones.
Tienes la misma sensación de mirar hacia abajo por un balcón o escaleras abajo. Si quieres, puedes bajar ligeramente tu mentón para aumentar esa sensación. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ok. Ahora te colocas en el escalón 10. Mientras que cada músculo, cada nervio, se afloja, se relaja y va más profundo. Bajas el escalón 9 y puedes ver tus pies, escuchar tus pies, incluso sentir tus pies pisando cada escalón. Ve más profundo, sumérgete más profundo. Déjate llevar más profundo. Bajas el escalón 8 y vas más profundo, profundizando en tu propia conciencia. Bajas el escalón 7 y te dejas llevar más profundo. Bajas el escalón 6 y vas más profundo. Cada sonido que escuches, cada sonido, ruido y movimiento a tu alrededor te lleva más profundo en la hipnosis. Bajas el escalón 5. Ya estás a la mitad del camino. Bajas el escalón 3 y vas más profundo. Déjate llevar más profundo. Sumérgete más profundo. Bajas el escalón 2 y vas más profundo en tu propia consciencia. Bajas el escalón 1. Duerme profundamente y, por supuesto, tú no vas a dormir, sino que duerme tu sistema nervioso. Ve más profundo, déjate llevar más profundo, sumérgete más profundo. Si tienes cualquier necesidad de moverte durante la hipnosis, puedes hacerlo. Solamente muévete si crees que es necesario. Muy bien. A continuación, voy a realizar una cuenta descendente desde 10 hasta 0 y al finalizar la cuenta voy a pedirte que imaginas que atraviesas la casa de tu infancia, de tu sistema familiar, de tu familia, la casa donde te criaste. Voy a contar de forma descendente desde 10 hasta 0 y al finalizar la cuenta quiero que imagines que traspasas la puerta de la casa donde te criaste en la infancia. Si tuviste o viviste en varias casas, elige una de ellas, la que más cariño le tengas. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Adelante. Entra dentro de tu casa y cierra la puerta. Ahora quiero que conectes visualmente con la entrada de tu casa, que observes los colores de las paredes, de los muebles, del suelo,
¿Hay algún objeto que tenga algún brillo especial, algún color especial? Conecta visualmente con esta experiencia, con tu casa de la infancia. Vas a conectar también a nivel tacto, a través de tu piel. Imagina cómo con la mano o con alguna parte de tu cuerpo tocas algún mueble, alguna zona de la casa. Imagina texturas, imagina temperatura de algún objeto, está frío, está cálido. Conecta a nivel tacto con esa imagen de tu casa de la infancia. Te voy a pedir también que conectes a nivel auditivo. ¿Escuchas algo, algún sonido que te llame especialmente la atención en esa experiencia? ¿Hay música, algún electrodoméstico que esté sonando? ¿Estás acompañada por algún familiar? Conecta a nivel sonoro. Y por último también conecta intentando averiguar si huele a algo especial ese momento. Con tu sentido del olfato, igual se está cocinando algo rico, algo que te gustaba comer en la infancia. O huele a algún perfume en concreto de papá, de mamá. Conecta con esa experiencia. Muy bien. Y deja que todas estas señales que has recibido en tus sentidos entren dentro de ti, conecten con tu cuerpo. Muy bien. Voy a realizar una cuenta descendente desde 10 hasta 0 y al finalizar la cuenta vas a llegar a tu habitación, la habitación que usabas cuando eras niña en esa casa. Voy a contar de forma descendente desde 10 hasta 0. Y al finalizar la cuenta, vas a entrar en tu habitación de la infancia, la habitación que utilizabas cuando eras pequeña en esa casa. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, adelante, entra dentro de tu habitación y cierra la puerta. Esto va a ser un espacio seguro para ti. Quiero que te sientes, te acomodes en tu cama en la que dormías cuando eras pequeño. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. A partir de ahora, voy a dirigirme a ti como si fueras la niña de tu infancia. Por lo tanto, la mujer adulta que ha decidido participar en este taller queda fuera de esta sesión. Ahora te conviertes por completo en esa niña. A ser posible, escoge una etapa de tu infancia no superior a los 7 años. Y concéntrate en esa niña. Observa cómo tu cuerpo empieza a menguar. Tus piernas de mujer adulta empiezan a hacerse chiquititas. Tus manos también se hacen más pequeñas. Tu pecho va desapareciendo. Vale, conecta con el cuerpo de tu niña. A partir de ahora, no solamente tienes el cuerpo de tu niña, también tienes las creencias de tu niña de aquella época. Vas a sentir lo que sentía tu niña en aquella época y vas a pensar de la misma forma en que pensaba tu niña de aquella época. Dejamos al margen todo lo que hemos aprendido durante todos estos años en la vida adulta y todo lo que has leído. Aquí tienes el permiso para comportarte como una niña, tal cual. Conecta con tu cuerpo. ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué siente esa niña? ¿Está nerviosa? ¿Está intranquila?
está calmada. Respira simplemente lo que sientes, no lo rechaces, vívelo. Observa tu atuendo que llevas puesto. ¿Llevas un pantalón, un vestido? ¿De qué color es el vestido o el pantalón? Igual vas completamente desnuda. Todo es posible. ¿Llevas zapatos? ¿Vas descalza? ¿Cómo es tu pelo? ¿Lo llevas suelto? ¿Lo llevas recogido en una coleta? ¿Llevas dos coletas? Conecta físicamente con esa niña. Muy importante, no te enjuicies por nada de lo que pase por tu cabeza, porque eres una niña y las niñas son inocentes. Muy bien. Ahora empieza a mirar hacia adentro, conecta otra vez con tu cuerpo. Tu cuerpo te va a ir mandando señales, alguna parte de tu cuerpo, a través de emociones. Son emociones que esa niña tiene guardadas dentro de sí, un poco como enquistadas, que aún están pendientes de salir, ¿vale? Observa si hay alguna especial tensión en alguna parte de tu cuerpo. Simplemente obsérvalo. Ok, voy a contar desde 10 hasta 0 de forma descendente y cuando finalice la cuenta vas a imaginar un suceso que interpretaste como conflictivo, como negativo, que tu niña interpretó como negativo, que haga referencia con mamá, con tu madre. Voy a contar desde 10 hasta 0 de forma descendente y al finalizar la cuenta vas a traer a tu memoria, vas a revivir una experiencia en la cual tu niña, tú, en este caso, en este justo momento, interpretaste como negativa, como conflictiva con mamá. ¿Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, entra dentro de esa experiencia conflictiva con mamá, observa el lugar donde tiene transcurso esa experiencia, donde se desarrolla, si estás a solas con mamá, si hay más personas que te acompañan. Conecta un poco con lo que tú estás haciendo en ese justo momento y poco a poco conecta con la reacción de mamá. ¿Qué hace mamá? ¿Cómo reacciona mamá que hace que tú interpretes esa experiencia de forma negativa? Exactamente, ¿qué hace? Muy bien, ¿cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que no hace? Muy bien. Respira. Coge aire y suelta. Ahora conecta con las emociones que te provocan ese hecho de mamá, esa reacción de mamá. ¿Qué te hace sentir esa reacción de mamá? ¿Te hace sentir ira? ¿Te hace sentir indefensa? ¿Te hace sentir miedo? ¿Le tienes miedo? ¿Te hace sentir triste? Acepta la emoción que estés viviendo en este justo momento. Sin rechazarla, vívela. Si tienes que echar unas lágrimas, no te preocupes. Estás en un espacio seguro. Simplemente tu mente está accediendo a un cajón emocional de recuerdos. Nada de esto es real. Vive esa emoción dentro de tu cuerpo. Muy bien. Ahora, desde esa emoción que tienes dentro de ti, quiero que conectes con lo que tú te dices a ti misma en esa situación, ante la reacción de mamá. Quizás mamá no estuvo muy presente en tu infancia.
Quizás mamá fue demasiado estricta contigo. Quizás mamá fue demasiado crítica. Quizás mamá fue demasiado débil y tuviste que encargarte tú de sus cosas y tuviste que madurar demasiado pronto. Quizás fuiste adoptada. Quizás mamá falleció pronto. Conecta. Y conecta sobre todo con cómo te hablas a ti misma en aquel momento para justificar a mamá. No soy suficiente para merecer el cariño de mamá. No estoy a la altura de las exigencias de mamá. Soy una inútil. Todo lo que toca mis manos lo rompo. Conecta con tu lenguaje interior hacia tu niña en ese justo momento. Y deja que esas palabras resuenen dentro de tu cuerpo. Es posible que se intensifique un poco más la emoción que estabas viviendo. Y es bueno, es sanador que pase esto. No lo rechaces. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, por último, quiero que imagines cómo miras a mamá a los ojos desde tu niña inferior a 7 años en esa experiencia, y tú como niña ahora mismo tienes el permiso de decir lo que te dé la gana. Puedes decirlo en voz alta porque estás silenciada y nadie te va a escuchar, ¿vale? Estás en un espacio seguro. Puedes decirle lo que te apetezca desde tu niña, no desde tu mujer adulta, ¿vale? Sin censuras. Si tienes rabia y quieres expresar algo desde la ira, hazlo. Si quieres expresarlo desde la tristeza, hazlo. Puedes hacerlo en voz alta, ¿vale? Exprésale, mamá, pues me hubiera gustado que me hubieras tratado mejor. Me hubiera gustado que hubieras sido más amorosa conmigo. Me hubiera gustado que me hubieras protegido más. Me hubiera gustado que hubieras estado más presente. Exprésale lo que te faltó, lo que te dolió. Reclámale. Es un momento para reclamar. Tu niña tiene el permiso para decir lo que le dé la gana en este justo momento. Incluso como si quiere tener una rabieta. Sácalo. Muy bien, lo estás haciendo genial. Vamos a avanzar en la hipnosis y ahora vamos a tomar 3 respiraciones muy profundas para deshacernos de este traje emocional que hemos adquirido en esa experiencia con mamá, para liberarnos de esas emociones que ahora mismo están atacando seguramente tu centro emocional, que es tu estómago. Aparte, pueden estar en otras partes del cuerpo. Bueno, pues respiramos 3 veces de forma muy profunda para ir saliendo de esa experiencia. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora voy a realizar una cuenta desde 10 hasta 0 de forma descendente. Y al finalizar la cuenta, te voy a pedir que traigas a tu mente el recuerdo de una experiencia que tu niña de menos de 7 años interpretó como negativa con referencia a papá. Te repito, voy a contar desde 10 hasta 0 de forma descendente y te voy a pedir que traigas a tu mente una experiencia que tu niña interpretó de forma negativa en la infancia con referencia a papá. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Conecta con esa experiencia, toma contacto con el lugar
donde tú como niña estás ubicada. Bueno, vuelve a dejar fuera a la adulta y conecta con esa niña que fuiste, la que eres ahora. Observa los hechos, qué hace papá, qué no hace. Y conecta con visualmente con esta situación, ¿no? Y a nivel también auditivo, si hay palabras de por medio. Conecta. Ahora te voy a pedir que conectes con más profundidad con las emociones que te generan los hechos de papá, la reacción de papá. Conecta. ¿Qué te provoca? ¿Qué sientes cuando papá te hace eso o no te hace eso? Con esa reacción de papá. Lo que sientes, manténlo con calma dentro de ti, sin huir de ello. No lo rechaces, simplemente vívelo. Estamos tirando de cajón emocional, de recuerdos. Nada de esto es real. Para tu mente no existe el tiempo cuando se habla de heridas. Bueno, experimenta esa emoción. Toma conciencia de si hay alguna parte de tu cuerpo que se siente un poco más bloqueada o más tensa en este justo momento y conecta con ello. A continuación te voy a pedir que tomes contacto más profundamente con la experiencia a través del diálogo que mantienes contigo misma a raíz de esa reacción de papá. Igual papá no estuvo presente, igual papá fue muy severo contigo, igual papá era alcohólico y pegaba a mamá, te enrabietaste con él, dependiendo de tu experiencia. Te habrás comentado a ti misma, ahora esa niña se justificaría a ella misma de alguna forma. Cuando somos pequeños nos culpamos de todo. Entonces a lo mejor empezaste a decirte a ti misma que eres una inútil, que no sirves como hija, porque a lo mejor papá esperaba a un hombre y tú fuiste una mujer. A lo mejor papá pues te hizo saber siempre desde pequeñita que los hombres están por encima de las mujeres. Dependiendo de la experiencia que tú hayas escogido, pues habrá un diálogo interno contigo misma, con tu niña de aquella época. Conecta con esas palabras y deja que entren dentro de tu cuerpo. Se pueden cronificar las emociones que estás viviendo, porque a lo mejor sientes también culpabilidad por no obtener el amor de papá en ese justo momento. Deja que esas palabras resuenen dentro de ti. Muy bien, lo estás haciendo fenomenal. Por último, tu niña, tú ahora mismo como niña, tienes el permiso de expresar lo que te dé la gana, de decirle a papá lo que te dé la gana, desde esas emociones que estás reviviendo internamente dentro de ti. Puedes reclamarle, puedes reprocharle, puedes decirle lo que quieras, sin reprimir nada, sin juzgarlo. Lo haces desde tu estado niña. Deja al margen de esta sesión a tu lado adulto. Adelante, puedes verbalizarlo en voz alta. Estás en silencio y nadie va a escuchar tus argumentos ni tus quejas hacia papá. Muy bien. Todas estas emociones que estás sintiendo están atrapadas. Si hay resentimiento, hay tristeza, eso está enquistado en tu cuerpo. Y luego más adelante veremos qué hacemos con todo esto. Pero es sanador que empieces a liberarlo. Si tienes que llorar, llora libremente. Si tienes que gritar, grita. Lo que sea. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora
Vamos a tomar tres respiraciones muy profundas para ir deshaciéndonos de estas emociones que han invadido nuestro cuerpo y nuestra mente, de esa experiencia, y vamos a hacer que se diluya y se vuelva borrosa y desaparezca con estas tres respiraciones. Cogemos el aire por la nariz, llenamos nuestro pecho, lo mantenemos ahí unos segundos dentro de nosotras y soltamos. Cogemos el aire por la nariz, mantenemos y soltamos. Cogemos el aire por la nariz, mantenemos y soltamos. Perfecto. Ahora voy a contar desde 10 hasta 0 de forma descendente y al finalizar la cuenta quiero que imagines cómo poco a poco vas saliendo de tu casa familiar de la infancia y sales al exterior. Voy a contar de forma descendente desde 10 hasta 0 y quiero que al finalizar la cuenta imagines cómo poco a poco vas saliendo de tu casa de la infancia hacia el exterior de la casa. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora quiero que tomes contacto otra vez de nuevo con tu cuerpo. Eras una niña hasta ahora y ahora empiezas de nuevo a crecer, empiezas de nuevo a madurar. Tus piernas empiezan a alargarse, tus manos se hacen las manos de una mujer adulta, vuelves a tu estado corporal de la mujer que ha decidido estar hoy aquí participando en este taller. Observa cómo crece tu cuerpo. Muy bien, toma una respiración muy profunda y suelta. Por último, voy a contar desde 0 hasta 5 de forma ascendente para salir de este trance de la hipnosis. Al llegar a 5, quiero que te imagines cómo te lavas la cara con agua muy fresca, de un manantial bien fresquita, para sentirte lo más despejada posible, lo más despierta posible. Voy a contar de forma descendente desde 0 hasta 5 y cuando llego a 5 quiero que te imagines cómo te lavas la cara con agua de un río muy fresca para despertarte. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo una respiración muy profunda. Suelta y con la sensación de tener la cara lavada y fresquita con agua de un río y un manantial, vuelve aquí y ahora, conecta con el espacio, despierta, bienvenida. Ya puedes moverte lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Muy bien, bueno, pues hemos acabado el ejercicio y ahora vamos a extraer, ¿no? Vamos a seguir trabajando con lo que ha salido dentro de esta hipnosis, que es información que está aquí guardada en tu inconsciente, ¿vale? Y que no estamos acostumbrados a valorar, ¿no? O a tener en cuenta en algunos momentos de nuestra vida. Bien, en primer lugar, veo que todas estáis bien, las que tenéis la cámara puesta. No sé si hay alguna cosita que queráis comentarme por el chat. Ahora me lo comentáis. En primer lugar, quiero hacer una distinción. Si os habéis dado cuenta, durante toda la hipnosis, a ver, Marianela, ¿quieres hablar, Marianela, o quieres comentar algo? Que veo que tienes la mano levantada. Le he dado a activar el audio, pero tendrás que darle tú para aceptar. O escríbemelo por el chat, si quieres. Ah, no quieres comentar nada. Vale, ok, vale. Eso que la has dejado antes, pues te bajo la mano. Ahí está. Si has observado, durante toda la hipnosis, he distinguido mucho, ¿no?, entre la parte niña y la parte adulta. La parte niña, la parte adulta. En la hipnosis hemos trabajado con la parte niña, ¿vale? Porque hemos accedido a momentos de la infancia. Hemos querido dejar al margen tu mujer adulta. Bien. ¿Por qué hacemos esta distinción? Desde que nacemos, durante los primeros 7 años de edad,
Pues nacemos inocentes y evidentemente tenemos unas creencias correctas, que es que lo merecemos todo, ¿vale? Estamos en lo cierto. Lo que pasa es que venimos a un mundo donde luego ya hay un mundo de adultos que nos rodea, ¿vale? Con el paso de los años nos empezamos a dar cuenta de que todo eso que esperábamos y que merecíamos, pues no lo recibimos, ¿vale? Empezamos a tener carencias, empezamos a tener cosas que no recibimos. Esa niña tiene unas expectativas de lo que debe ser la vida, el amor y de lo que debe recibir de su familia, de su madre y de su padre. Cuando no recibe lo que tiene que recibir, empieza a grabar en su inconsciente heridas, ¿vale? Heridas emocionales, que son esas emociones que han aparecido en tu cuerpo y que se han reactivado, ¿vale? Estas emociones quedan enquistadas, estas heridas quedan enquistadas no solamente en el cuerpo, sino también en la mente, en el inconsciente, ¿vale? Entonces, estas heridas siguen abiertas, están un poco tapadas de manera ciega, como que ya no, eso pasó hace muchos años, pero si hemos hecho este ejercicio de hipnosis y vuelven a aparecer en tu cuerpo, es que siguen ahí estando presentes en el estado de tu niña, ¿no? Forman parte a esa niña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como siguen abiertas y siguen sin sanar, pues de manera ciega e inconsciente las estás extrapolando, las estás llevando a tu vida adulta. Y sobre todo las estás llevando a tus relaciones sentimentales. El espacio con el hombre que creáis en una relación de pareja es un espacio idóneo para que salgan estas heridas, ¿no? Y para que se muestren, porque sigues sangrándolas, ¿vale? Entonces, en cierto modo, cuando sufres dentro de una relación sentimental, la mayor parte de las veces te está dominando tu niña interior, está siendo dominada por las emociones y por las heridas de tu niña interior, no está siendo una mujer adulta, ¿vale? Entonces, ese es el punto de partida que tenemos que tener después de hacer la hipnosis. Bien, ahora continuamos un poco más hacia adelante, teniendo claro esto, ¿no? Que hay dos estados, el estado niño y el estado adulto. El estado niño, como hay heridas que están pendientes de sanar, pues se manifiesta de manera inconsciente en nuestra vida adulta, ¿no? Y nuestras relaciones vamos un poco dominados por ese niño o por esa niña interior. Y por eso hay tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque una mujer con... bueno, ahora veremos, ¿vale? Ahora cuando te haga una pregunta. Vamos a empezar, os lanzo una preguntita, ¿vale? ¿Qué habéis sentido cuando habéis puesto el primer ejemplo a mamá, ¿no? Cuando habéis revivido la experiencia con mamá. ¿Qué habéis experimentado? Os voy a poner 5 opciones aquí en el chat para que intentéis clasificar un poco lo que habéis sentido, ¿no? Ahí tenéis esas 5 opciones. Habéis sentido rechazo, habéis sentido abandono de mamá, habéis sentido humillación por parte de mamá, habéis sentido injusticia, habéis sentido traición. Intentar clasificar lo que habéis sentido en esa experiencia en alguna de esas 5 opciones. Digamos que hay más opciones, pero casi siempre se reducen a esas, ¿no? Estas son las 5 heridas principales que todo ser humano o que todo niño casi siempre vive, ¿no? Alguna de ellas va a formar más parte de nosotros durante toda la vida porque se va a hacer más grande dentro de nosotros, ¿no? Luego ya iremos viendo un poco cuál es la que está. No sé si me podéis dar algún ejemplo por el chat de qué habéis sentido con mamá, rechazo, habéis sentido pues no estuvo presente, si me podéis dar algo de información. Por ejemplo, Raquel dice rechazo. Vale, muy bien, pues nos quedamos un poco con esa parte de rechazo de Raquel. Auxi también, rechazo, muy bien. Eva, rechazo y humillación, perfecto, genial. Empezamos por Raquel, ¿vale, Raquel? A ver, bueno, para todas, ¿no? Estamos hablando de mamá. Mamá simboliza para vosotras vuestra autoestima, 100%. La relación que lleváis con mamá, que vuestra niña en la infancia llevó con mamá, va a marcar las bases de vuestra autoestima en vuestra vida adulta.
¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque mamá ha sido el espejo que habéis tenido vosotras como niñas para reconoceros como mujeres. Conforme habéis visto a mamá de ser mujer, pues así os habéis forjado vosotras este papel femenino, más o menos, que estáis representando ahora. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todas estas emociones que tenemos atrapadas y estas heridas de rechazo, de abandono, lo que hacen es nos alejan un poco de la figura de mamá, crean un poco de resistencia hacia mamá. Hay un poco de rechazo, ¿no? Es como, mamá me duele, en algún momento me duele la relación con mamá, mamá se vuelve un poco tóxica mi relación con ella, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este distanciamiento emocional de mamá lo que hace es que te rechaces a ti misma, es que te alejes por completo de tu autoestima en tu vida adulta, ¿vale? De tal forma que si has vivido, has experimentado en esta experiencia una sensación de rechazo por mamá, la pregunta que debes hacerte es, yo en mi vida adulta, ¿de qué manera me estoy rechazando a mí como mujer? Siempre mamá tiene que ver con la autoestima, con el amor propio, hacia adentro. Lo femenino es hacia adentro. Entonces, voy a utilizar esa herida que me acaba de sacar mamá aquí para mirar hacia adentro. ¿En qué ámbito me estoy rechazando yo a mí misma? A lo mejor no te permites vestir como realmente deseas. A lo mejor criticas tu cuerpo. A lo mejor no estás a gusto con tu sexualidad. No la vives, ¿no? Rechazas una parte tuya que es la vagina, el orgasmo, finges orgasmos con los hombres. Esos son señales que te dicen que estás teniendo una baja autoestima y que te estás rechazando, ¿no? A partir de esa herida de rechazo. Por ejemplo, en el caso de la humillación, pues lo mismo. ¿De qué manera me estoy humillando a mí misma en mi vida adulta? La pregunta hacia adentro, para conectar en cómo me estoy relacionando conmigo misma, que es la base de la autoestima, el amor propio, hacia adentro. A lo mejor te humillas llamándote, por ejemplo, eso hay muchas mujeres que cuando están gorditas, o no tienen por qué estar gorditas, joder, qué gorda estoy, ¿no? Eso es una forma de humillarte, ¿vale? Es una forma de meterte un insulto para adentro y bueno, es un reflejo, ¿no? de esa autoestima, ¿no? De esa relación que tuviste con mamá, de esa experiencia. Luego, por ejemplo, el abandono, ¿no? El abandono de mamá, pues lo mismo, ¿no? ¿De qué manera te estás abandonando a ti misma? A lo mejor no duermes bien, a lo mejor no haces ejercicio, a lo mejor no te das el espacio que necesitas, a lo mejor no sigues tus sueños, no te atreves a luchar por tus sueños. Hacia adentro, ¿vale? Y lo último que quedaría es, Marianela nos ha comentado la traición. ¿De qué manera te traicionas a ti misma en algún ámbito de tu vida? ¿Vale? Lo puedes llevar también, si quieres, puedes hacer el ejercicio más profundo si lo llevas al amor. ¿De qué manera me traiciono a mí misma en el amor? ¿No? ¿O de qué manera me abandono a mí misma en el amor? ¿De qué manera me abandono, me rechazo a mí misma en el amor? ¿No? Entonces, bien, ahí tienes una parte importante de este ejercicio. Mamá simboliza tu autoestima. Si hay resentimiento de esa niña hacia mamá, pues hay baja autoestima y hay heridas pendientes de sanar, ¿vale? Una mujer con alta autoestima, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, o con una autoestima de hierro, al hacer este ejercicio hubiera dicho que no tuvo ningún conflicto con mamá. ¿Por qué? Porque ya ha realizado un trabajo de revisión de aquellas experiencias y las ha sanado, ha hecho un cambio de percepción y ha entendido que eso fue simplemente un punto de vista de aquella niña herida que no recibió lo que estaba deseando esperar. Entonces, esta mujer con esa autoestima de hierro ya ha transmutado esa situación y ha sanado esa herida, con lo cual, al hacer la hipnosis, no vería ninguna situación desagradable, ¿vale? Otro punto importante, claro, hablamos de que mamá es tu autoestima como mujer, bien, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor mamá no ha sido el mejor ejemplo de autoestima, de cuidarse,
¿Vale? O a lo mejor ha aceptado cosas de los hombres, ha permitido que le invadan su espacio fácilmente, no se ha cuidado físicamente, ni se ha dado su espacio. Bueno, digamos que el trabajo que tienes que hacer para liberarte de esas heridas que te impiden tomar tu autoestima es el siguiente, es mamá fue como fue, ¿vale? Y mamá tuvo su visión de sí misma y de su autoestima. Lo dejo con ella, ¿vale? Lo que tienes que hacer es quedarte en paz con lo que hizo mamá. Tu objetivo es quedarte en paz, que esa niña se calme, que esa niña haga ese cambio de percepción. Y a partir de ahí, empezar a construir una nueva imagen de tu feminidad, a construir una nueva imagen de cómo quieres ser mujer al margen de cómo mamá fue, ¿no? Es decir, me quedo en paz con ella y a partir de ahí yo decido de qué forma voy a ser mujer, cómo me voy a cuidar y cómo me voy a amar, ¿vale? Entonces, ese es, digamos, que es el camino. Bien, ahí tenemos un poco la parte de mamá, súper importante. Por lo tanto, es súper importante trabajar esas heridas y conocerlas al máximo, ¿no? Porque aquí acabamos de meter un poco la patita dentro de las heridas, ¿no? Pero la herida es muy amplia y habrá que analizar un poco qué emociones acompañan a esa herida y también habrá que acompañar, a ver qué creencias hay dentro de esa herida, ¿no? ¿Por qué te sientes, en el caso, por ejemplo, de la traición, qué graba a esa niña, lo que te he comentado la hipnosis? ¿Cómo es tu lenguaje interior hacia ti cuando vives esa herida? ¿Vale? Bien, la parte de mamá, autoestima, queda claro. Ahora pasamos al otro lado, papá. ¿Qué significa papá? Bueno, pues abre bien los oídos porque es súper importante. Independientemente de tu orientación sexual, de si te gustan los hombres o las mujeres, papá para ti simboliza cómo consientes o cómo esperas que los hombres se acerquen a tu vida. ¿Vale? Esa, entonces, la relación que tu niña mantuvo en la infancia con papá va a generar una determinada forma de ver al hombre y se va a acostumbrar a eso. Digamos que cuando somos niños y empezamos a cargarnos de heridas, empezamos a construir una imagen del amor basada en la carencia, basada en el desamor. Realmente no es amor, es desamor, ¿no? Pero entonces muchas veces, a lo mejor, pongo un ejemplo muy extremo. Hay mujeres que viven maltratos, ¿no? Y también su madre ha vivido maltratos, ¿no? Entonces, han entendido que la forma de amar que ellos mamaron desde pequeñas es a través del maltrato. Entonces, para ellas, recibir algún palo o alguna vejación verbal, en el fondo, internamente, es un poco su forma de entender el amor, ¿no? Hasta que se hacen conscientes de este patrón tóxico, ¿vale? Entonces, si estás aquí, en esta clase, en este taller, lo hemos centrado en el abandono. Digamos que la puerta de entrada era el abandono. Los hombres me abandonan, no se comprometen, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo fue la relación con papá, ¿no? En esta infancia? ¿Qué herida se ha activado cuando has revisado esa experiencia con papá? ¿El abandono, el rechazo? Coméntame un poquito por el chat, si eres tan amable, por favor. Casi siempre, si hay hombres que desaparecen y que no conectan, que no se comprometen, es que hay abandono. Esto no quiere decir que haya tenido un padre. Es posible que a lo mejor un padre fallezca muy pronto, un padre esté lejos de casa porque tiene que trabajar muchas horas fuera de casa, pero también puede ser que tengamos un padre presente, pero ausente emocionalmente, ¿vale? Que es también importante. Bien, pues tristeza, abandono, traición. Vale, ok. ¿Alguien está hablando? Traición, traición. Traición. Vale, ok. Miedo, ninguna falta con papá, Adela. Ok, vale. Mamá traicionaba a papá. Vale, bueno, ahora profundizamos un poco más en eso. Bien, pues lo mismo. Ahora la pregunta que tenéis que haceros es hacia afuera, ¿no? Es de qué manera yo en mi vida sentimental estoy buscando esa carencia de papá, ¿vale? Si viví la herida de abandono,
pues, de qué manera estoy buscando que un hombre me abandone en las relaciones sentimentales, ¿no? Estoy repitiendo el patrón, ¿no? Mi forma de entender el amor en la infancia fue, papá, el hombre me abandona, desaparece, pues ahora en mi vida adulta, de manera inconsciente, estoy atrayendo a ese tipo de hombres también que desaparecen, ¿no? Y que me hacen conectar con esa herida. Porque en el fondo, cuando rechazamos, bueno, ahora hablaremos de esto, ¿no? De las máscaras. Las heridas nos van persiguiendo, ¿no? Durante toda la vida hasta que nos damos cuenta de que estamos siendo dominados por ellas, ¿vale? Miedo, traición, bueno, pues lo mismo con la traición. ¿De qué manera pues mi pareja me está traicionando en las relaciones, ¿no? O de qué manera me siento traicionada por mi pareja en las relaciones. Aquí pues podríamos entrar metiéndonos un poco dentro del... No se compromete. No se comprometen. Bueno, pues eso sería un poco el abandono. Aquí también es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Como os he comentado antes, tenemos que revisar vuestro 50% que habéis puesto para atraer a ese hombre. Generalmente, el hombre que no se compromete, que tiene miedo al compromiso y que abandona, suele comportarse en un nivel infantil. Suele acudir a la relación como un poco como un niño, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si él acude como un niño es porque aquí hay una mujer que está acudiendo un poco en rol de madre, en rol de salvadora, ¿vale? Entonces, si acudes en rol de madre, en rol de salvadora, pues todo lo consientes, todo lo perdonas, todo lo das y a lo mejor recibes poco, ¿no? Entonces, para que entiendas también un poco que el estar equilibrados en la pareja a la hora del dar y recibir, pues te va a beneficiar mucho en que la relación sea mucho más saludable. Bien, damos otro paso más. En el caso del abandono, de los hombres que abandonan y no se comprometen, casi siempre hay un patrón de conducta de dependencia emocional, ¿vale? La mujer, para evitar sufrir ese abandono, tiene dos opciones. O por un lado se vuelve muy dependiente y se apega por completo a ese hombre, con lo cual le buscas a la saciedad, le controla, quiere su cariño a todas horas y hace lo que sea. Puede buscar mil estrategias distintas para llamar su atención. Poniéndose mala, lo que sea, puede llamar su atención incluso a través de la alegría. Es un poco manipulación, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor al otro lado tenemos un hombre que es consciente y un hombre que merece la pena. Pero como estamos en ese rol de niña de te necesito, ¿no? De que voy buscando la parte de papá que no tuve, pues generamos muchísima dependencia. Y este hombre empieza a verte como una niña. Y entonces dice, joder, yo no quiero cargar con una niña, ¿no? Entonces, muchas veces la dependencia emocional genera el efecto contrario, repele, atrae por completo al hombre. La dependencia emocional no es nada atractiva en el terreno sentimental, ¿vale? Bien, Adela, me comentas que no hay ninguna falta con papá. Bueno, pues aquí te voy a dar otro toque, otra vuelta de tuerca. A veces, cuando no sentimos ninguna falta con papá, puede pasar que a lo mejor papá para nosotros ha sido nuestro héroe. Se ha convertido en nuestro... Vale, hace así con la cabeza. Vale. Papá se ha convertido en nuestro héroe. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor te llegan hombres que no se quedan porque los hombres que te llegan sienten que nunca están a la altura de tus estándares de exigencia. ¿Por qué? Sí, porque a todos los comparas con papá. Entonces, un padre es un padre y una pareja es una pareja. Una pareja siempre va a estar por debajo del padre. Entonces, exigirle a una pareja que sea como tu padre no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, tu camino, ¿qué tiene que ser? Pues es un camino un poco a la inversa. Vas a tener que descubrir cosas que no te gustan de papá y bajar un poco el listón. Dejar de verlo como un dios, de dejarlo de ver como un héroe para bajar un poco a la tierra, ¿vale? Y para ver también que no fue perfecto y que él también tuvo cositas que a lo mejor no las hizo de la mejor, no las gestionó de la mejor manera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que es papá, lo que simboliza para vosotras. Claro, yo os hablo en términos generales. Ahora había que ver un poco, pues dependiendo de cada situación vuestra, cómo lo podéis llevar hacia vosotras, hacia vuestro terreno, ¿no? Entonces, es ver eso, ¿no? ¿Cómo consiento que los hombres me amen o cómo permito que los hombres me amen en función de cómo me he relacionado con papá? Si hay resentimiento y hay heridas, mira, en este caso, por ejemplo, Marianela, no hay heridas, ¿no? Pero también se genera
porque veneras tanto la masculinidad que te alejas por completo del verdadero, creas un ideal tan alto que el hombre nunca va a estar a la altura, ¿vale? Sí. Entonces hay que bajarlo un poco a la tierra. Es importante esto, ¿no? Las heridas con papá, pues también hay que trabajarlas, porque es la base, ¿no?, de tus relaciones sentimentales. Bueno, hasta aquí el ejercicio y las conclusiones de la hipnosis, ¿no? Espero que te haya servido. Y bueno, al margen de todo esto, también, pues luego ya vamos, crecemos en nuestra vida adulta, empezamos a relacionarnos con unos, con otros, el primer amor, el segundo, el tercero, el cuarto, pues ahí también vamos sumando, vamos acarreando, pues venga, más a la mochilita, ¿no? Pues este me ha hecho esto, este me ha hecho lo otro, con lo cual la mochila es más pesada. Bueno, pues aparte de las heridas de la infancia, pues las heridas ya de mis relaciones. El odio y resentimiento que mantengo con los hombres, pues se quedan ahí, me mantienen atado un poco inconscientemente a cada hombre con el que me voy cruzando, porque no sano la relación, porque no extraigo el aprendizaje de esa relación, con lo cual inconscientemente me quedo atrapada. Por lo tanto, vienen hombres nuevos, pero no les doy la oportunidad de verlos de una forma totalmente distinta, porque los estoy mirando desde el pasado, desde lo que ya conozco, desde mis heridas. Entonces hay que darse un poco la oportunidad de sanar todo eso y de desligarse. Hay muchas mujeres que mantienen contacto con varias parejas, que no terminan de cortar el lazo. En algunas de vosotras seréis madres, evidentemente cuando es el padre de tus hijos, pues siempre vas a tener que, por cojones, tener una relación con él, ¿no? Pero hay que hacer un corte de lazos para mantener los límites, para decir, ahora siempre soy la madre de tus hijos, no sigo siendo tu pareja. ¿Para qué? Para que tú puedas ocupar tu lugar de nuevo en el terreno sentimental y para que pueda entrar un hombre y te quedes disponible, ¿vale? A eso me refiero. Y todos estos exnovios que están pululando de vez en cuando ahí y que vienen y que van y que pasan 3 o 4 o 5 meses y vuelven, tal, hay que cortar, porque es que eso es lo único que te está haciendo, son impedimentos para que tú vuelvas a encontrar el amor y para que te quedes disponible. Pero hay que cortar desde la sanación, hay que cortar desde el perdón y extrayendo el aprendizaje que te ha traído ese hombre hacia ti mismo en tu vida, ¿no? Porque cada hombre viene a tu vida para enseñarte una lección de amor propio. Que tienes que amarte más, cada vez más, ¿no?, a ti misma. Bien, pues lo que os propongo es lo siguiente, os comparto la pantalla. Para trabajar pues todo este tema de las heridas, ¿no?, he creado un curso terapéutico online que se llama Sanando el origen de mi baja autoestima en el amor. Es un proceso grupal para, bueno, en primer lugar, para restaurar la autoestima, los pilares básicos, y a partir de ahí sanar las heridas y edificar una autoestima de poder, para que de aquí a 3 meses que dura la formación sintáis que decidís en vuestras relaciones sentimentales, porque el mayor principal problema de la baja autoestima es que sientes que los hombres te eligen a ti y que tú no eliges prácticamente, que te conformas un poco con lo como que te sientes elegida siempre, ¿vale? Bueno, es un programa de 3 meses, de 12 semanas, trabajamos todas las semanas en sesiones de 2 horas y media y con la metodología líder, ¿no? Tienes que ir al problema, lo que te he comentado antes. No nos quedamos en la parte superficial, tenemos que ir al origen de las heridas para liberarnos de ellas, ¿no? Muy bien. El comienzo de esta formación es el domingo 6 de diciembre, ¿vale? Dentro de un mes prácticamente, y solo hay 35 plazas. Son más de 30 horas de formación impartidas por mí. Bueno, ya me conocéis un poco, me he presentado al principio del taller. ¿Para qué tipo de mujer es este tipo de formación? Vale. Para aquella mujer que desea una relación de pareja fluida y enriquecedora al lado de un hombre o una mujer con el que sentirse amada, comprendida, respetada y valorada. Para aquella mujer que piense que hay algo más en el amor y que no todo es sufrimiento, que se puede encontrar a otro tipo de hombres. Para aquella mujer que quiera dejar de atraer, ¿no?, lo que hemos hablado un poco, ¿qué he puesto yo de mi parte para atraer?, ¿no? Pues a hombres que no se comprometen y que te abandonan, que era un poco la temática de este taller, pero es posible también que estés topando con otro tipo de patrones, hombres infieles que te mienten y te traicionan, a hombres que te rechazan y no te aceptan tal y como eres, a hombres que no te respetan y te humillan, y a hombres que no te valoran y no te comprenden, ¿vale?
Incluso también para aquella mujer que quiera dejar de autosabotear todas sus relaciones y no permita que la amen. A lo mejor, Marianela, tú eres un poco esa mujer que se autosabotea. Como exiges tanto a los hombres, es una forma de autosaboteo. Pues prefiero estar, como estás emparejada con papá, papá para ti es lo más, es tu héroe, es como si estuvieses emparejada con papá y de esta forma te estás autosaboteando, exigiendo tanto a los hombres. Ninguno va a estar a la altura, con lo cual me quedo sola con papá. ¿Vale? En resumen, para una mujer consciente que tras varios fracasos en el amor esté dispuesta y decidida a recuperar su amor propio y su poder personal de manera definitiva. Reconociendo que, eso es súper importante, el hombre te amará en la medida que tú te ames a ti misma. Es la base de toda mi terapia. Obtenemos ahí fuera lo que somos capaces de tolerar, ¿vale? El hombre no está aquí para castigarte, el hombre está aquí para mostrarte cuánto te estás amando a ti misma o cuánto te estás rechazando a ti misma como mujer. El hombre solo te muestra tus heridas y carencias infantiles pendientes de sanar. Esto es súper importante. ¿Por qué necesitas esta formación? Bueno, pues todas estas situaciones dolorosas y cargadas de sufrimiento que estás experimentando en tus relaciones son un reflejo de tus heridas inconscientes que has ido guardando de manera ciega desde que naciste. Estas heridas son las causantes de tus bloqueos en el amor y de estos patrones que repites una y otra vez en tus parejas. Esto es, la causa está aquí, en un sistema de pensamientos erróneo. Entonces yo solamente veo una proyección de mi inconsciente delante de mí. Ese hombre es producto de mi inconsciente. Si yo cambio la causa aquí, cambio mi forma de ver al hombre, evidentemente abriré el abanico y podré acoger a otro tipo de hombres. Tu niña herida con su dolor está manejando tu vida sentimental. ¿Vale? Siempre que hablemos un poco de emociones, tenemos que preguntarle a la niña herida, porque las emociones básicamente tienen que ver con ella. Es decir, todo lo que ves ahí fuera tiene que ver contigo, internamente y sin darte cuenta, no te sientes merecedora de amor. Y esto es lo que ves reflejado en tus relaciones sentimentales. El no sentirse merecedora de amor es lo que esa niña se graba en esa experiencia con papá y con mamá cuando empieza a hablarse a ella misma. No soy suficiente para merecer el amor de mamá, no soy lo suficientemente buena. Bueno, ahí entra el diálogo interno. ¿Cómo vas a esperar que un hombre te ame si tú no te amas a ti misma de manera incondicional y no te das lo que necesitas? Que es súper importante. Porque si hablamos de abandono, puede ser que exista dependencia. Y si hay dependencia, hay una evasión de ti misma, ¿no? Entonces, habrá que ver un poco cómo estás gestionando tus proyectos, tus metas, tus intereses, tu foco, dónde, si tienes algunos intereses al margen fuera de la relación, tus relaciones sociales con tus amigas, con tu familia. ¿Vale? Para conseguir una relación saludable con un hombre tienes que adquirir el compromiso contigo misma para cambiar por completo el software mental obsoleto que tienes instalado en tu mente. Lo que he comentado, aquí tenemos un mapa del amor de esa niña, hay que romper ese mapa y empezar a construir otro mapa para la mujer adulta, ¿no? Que eres ahora. Este software mental está basado en la carencia, ¿vale? Y a raíz de ahí pues solamente experimentas carencia y desamor en tus relaciones. La forma de entender el amor de tu niña es a través de la carencia. Entonces, bueno, inconscientemente obtienes carencia en tus relaciones. Para abrirte a un amor saludable, has de ser capaz de estar dispuesta a pagar el precio de romper con esa vieja versión tuya que te ha llevado a la situación actual. No necesitas compasión. Ay, espera un momento. Vale, parece que Diana se ha caído. No necesitas compasión, ni palmaditas en la espalda, ni amigas que se compadezcan de, de lo pobrecita que eres porque los hombres son unos cabrones, todos los hombres que se van cruzando por tu vida. Necesitas ponerte manos a la obra para elevar tu autoestima y sanar tus heridas, ¿no? Es la única llave que te va a dar el acceso a otro tipo de hombres, ¿no? Y a otro tipo de relaciones más saludables. Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor tienes una herida, la sanas y ese hombre aparece, otro hombre, ¿no? Pero ya no te duele, ¿no? Es como que con la herida ya está sanada. Entonces, tu cambio de percepción está hecho, con lo cual puedes ver más allá de la herida, ¿no? Ahora digamos como que no ves porque la herida te impide. En el momento en que se activa la herida, se te pone una pantalla y no ves más allá de ahí, ¿vale? Además, por si fuera poco, los efectos de tu baja autoestima también los estás materializando en otras áreas de tu vida. Es posible que estés experimentando conflictos con tus hijos, con tu expareja, con tus padres, con tu propia salud, incluso con tu dinero.
¿Te has parado a pensar en la visión del amor propio y el amor de pareja que le estás transmitiendo a tus hijas e hijos? Esto es súper importante también, ¿no? Porque igual que nosotros lo hemos mamado de papá y mamá, también lo estamos mamando de ellos. ¿Deseas el mismo futuro sentimental para ellos y para ellas? Necesitas una solución que vaya al origen de tu problema y que lo sane desde la raíz y para siempre. Hay un mundo de hombres maravillosos ahí fuera deseando que cambies tu forma de ver la masculinidad para conocerte. Aquí siempre lo digo, ¿no? Cuando me dicen, ¿y por qué ayudas a mujeres, no? Pues al margen de que soy homosexual y me gustan los hombres, al margen de que yo he sido muy madrero con mi madre y he desarrollado una energía femenina para que me hace conectar muy bien con vosotras, pues también, si ahora mismo no tienes paz con el hombre en tus relaciones, es porque estás en guerra. Entonces, ¿qué mejor manera de sanar esa guerra que a través de una figura también masculina, ¿vale? Entonces, a través de mí. La repetición de frases positivas frente al espejo, los vídeos gratuitos de YouTube, los podcasts, los libros de autoayuda, son estupendos, pero no son suficientes, ¿vale? Hay que dar un paso más, ¿no? Debes ir más profundo, hacer conscientes esas heridas inconscientes y hacerte cargo de ellas al 100%. Si no haces este trabajo, pues tendrás la sensación de que remontas de vez en cuando, pero más adelante volverás a caer en la misma piedra, ¿vale? Y te puedo asegurar que la piedra cada vez puede ser un poco más grande, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un patrón de hombres con adicciones, ¿vale? Conforme pasaban los años, yo acudía mucho en modo salvador a la relación, ¿no? Entonces, éramos la pieza perfecta. Yo salvaba y él quería salvación, ya está. Entonces, con el paso de los años, yo los iba rechazando, los iba rechazando, los iba rechazando por la adicción. Me crucé con el último que tenía todas las adicciones por haber. ¿Entendéis? Entonces, bueno, la piedra se va haciendo más gorda. Yo hoy establezco esa formación, te facilitaremos de una manera sencilla todos los pasos necesarios para elevar tu autoestima en el amor y construir la relación que siempre has soñado, gracias al sistema de trabajo inconsciente. Es el método San Amor, que es el que he forjado a raíz de mi experiencia en más de 550 sesiones de terapia online, ¿vale? De terapia individual. Es un método para sanar las heridas emocionales de la infancia que te roban la paz y para construir una autoestima de hierro, ¿no? Digamos que dentro de este método hay dos fases. La fase de sanación, donde colocamos las bases de la autoestima, y la fase de edificación, donde empezamos a poner límites, donde empezamos a poner foco, a definir valores, a qué es lo que queremos a partir de ahora en las relaciones, porque muchas veces no conocemos nuestros propios valores. Y claro, la paz y los conflictos nos vienen porque muchas veces hacemos cosas en contra de un valor fundamental nuestro que a lo mejor desconocemos, ¿no? Y ahí está, todo queda aquí. Aquí está el dolor del sufrimiento, porque tenemos conflictos. Porque si realmente somos coherentes, llegará un momento y conocemos nuestros valores donde no me meto en una relación porque entiendo que no es para mí. Llegará un momento en el que cuando sanes todo y veas un hombre venir así en plan juguetón, que sí, que no, dirás, lo siento, no entro ahí. ¿Por qué? Porque si entro, pierdo espacio personal, mi autoestima cae abajo, y también tendrás que aprender a decir que no, pagando el precio que hay que pagar, porque a lo mejor ese hombre te daba cariño, te daba atención, pero bueno, tienes que compensar un poco, ¿no? Te está tocando un valor fundamental, es tú quieres formar una familia o tú quieres una relación próxima, quieres una estabilidad y él no te la está dando. Entonces, para ti es importante la estabilidad y para él a lo mejor es importante la libertad sexual, el tener otras parejas. Están chocando dos valores fundamentales que son totalmente distintos, los tuyos de los suyos, ¿no? Entonces, eso no se negocia. Un valor fundamental no se negocia. Entonces, con una autoestima elevada, no entras a negociar ese tipo de cosas, ¿vale? Al final del proceso sentirás tu poder personal y sentirás que eres tú la que elige a los hombres y que no, y no que los hombres te eligen a ti, ¿no? Decidirás desde la seguridad qué tipo de hombres, con qué tipo de hombres quieres estar, ¿vale? Funcionamiento del programa. Bueno, sanando el origen de mi baja autoestima en el amor, es un proceso de transformación que consta, en primer lugar, de 6 sesiones grupales por videoconferencia, en las que realizaremos trabajos muy profundos a nivel inconsciente, trabajando aquí, ¿vale? Para remover toda esa mierda que tenemos dentro, hablando en plata.
Detectamos el origen de la baja autoestima y cómo se activa, lo sanamos, ¿vale? Entonces, aquí trabajamos en esas 6 sesiones los cimientos de la autoestima. 2. De forma gratuita y adicional, pues hay otras 6 sesiones más donde hacemos trabajos conscientes, ¿no? Donde vamos a trabajar aspectos muy importantes de una relación, para que una relación tenga éxito, sin renunciar a la autoestima, ¿vale? Aquí es lo que edificamos, ¿no? Descubrimos nuestros valores, y aprendemos a poner límites, y aprendemos las leyes de la pareja, dónde nos movemos, para que todo esté equilibrado, ¿no? Que muchas veces el amor es más sencillo de lo que pensamos, pero no conocemos las leyes y no las saltamos. Entonces, el desconocimiento pues, nos lleva a... Bien, en total son 12 sesiones el programa, que se realizan todas a través de la plataforma Zoom. Bueno, podrás acceder a las reuniones desde un PC o desde el móvil a través del link que te enviaré 24 horas antes de cada sesión. Crearemos un círculo femenino muy íntimo. ¿Por qué sesiones grupales? Bueno, a lo largo de ese taller, pues te has dado cuenta a la hora de escuchar un poco los casos de las mujeres que han ido hablando, que bueno, coinciden, hay cositas que van coincidiendo. Abandono de papá, el rechazo de mamá. Bueno, pues el hecho de poder ver fuera de ti, ¿no? Salirte de ti y ver un ejemplo enfrente de ti, otra mujer con la misma herida, te hace tomar conciencia más fácilmente, ¿no? Y te hace ver otros matices que a lo mejor al estar tan dentro de ti no los observas. 5. La duración de esta sesión, de estas sesiones formativas serán 2 horas y media. Son 2 horas y media y siempre serán el mismo día, los domingos, de 5 de la tarde a 7:30. Lo he puesto los domingos porque, bueno, algunas sois, la mayor parte sois madres y bueno, los domingos es un día así bastante relajado, ¿vale? Son de manera consecutiva, con lo cual empezamos el 6 de diciembre y acabamos el 21 de febrero, ¿vale? Todos los domingos, uno detrás de otro, horario de España. Al final de la sesión, pues siempre guardaremos unos minutos más para cualquier consulta. A lo mejor 2 horas y media, nos vamos a 3 horas, ¿vale? Aproximadamente. Ahí tenéis el calendario, están sombreados todos los días en verde, luego vais a recibir ahora por WhatsApp toda esta información, no os preocupéis. Si estás ubicada en otro país, con otra franja horaria, escríbeme por WhatsApp y te aclaro el horario. Si me estás viendo, porque hay gente creo que es de México, es el mismo, para vosotras serían las 10 de la mañana, ¿vale? Las 5 de la tarde aquí son las 10 de la mañana en México, pero bueno, luego te mando la información si eres de México. ¿Qué pasa si no puedes asistir a una sesión? Bueno, pues todas las sesiones serán grabadas y al finalizar se te enviará el enlace para que puedas visualizarla y repasarla cuando quieras. Al finalizar cada sesión planificaremos siempre acciones. Me gusta mucho la acción. Sí, el trabajo está muy interesante, el hacer el trabajo inconsciente, pero hay que hacer cambios en el día a día. Entonces, al finalizar cada sesión te voy a preguntar lo mismo, mucho coaching. ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? Porque necesitas poner rumbo a otro camino totalmente distinto. Sin acción no hay progreso. Después de cada sesión, el proceso de transformación continúa. Te llevarás a casa ejercicios prácticos, meditaciones, hipnosis, audios, para integrar todo lo que hemos trabajado en la sesión, ¿no? Es súper importante hacer estos ejercicios. Mi única forma de asegurarte que consigas esos pilares básicos de la autoestima, una autoestima fuerte, es que trabajes y que cumplas con todo lo planificado, ¿no? Con todo lo que yo he llevado a cabo en mis sesiones individuales, ¿no? El plazo entre sesión y sesión es de 1 semana, para que tengas el tiempo suficiente en sembrar los beneficios, ¿no? Como te he comentado, son todas las semanas. Durante todo el proceso tendrás acceso por chat a mi número de WhatsApp para realizarme cualquier consulta sobre cualquier situación que se pueda plantear en tu día a día. Te responderé como mucho en 12 horas. Bien, pues a lo largo de todo el proceso hay una fase del proceso que si no tienes pareja ahora mismo, pues yo invito a que, bueno, pues busques citas, vayas buscando citas, más que nada para experimentar, una especie de laboratorio. O te abres una aplicación de citas, bueno, empiezas a conectar con hombres para trabajar con lo que vaya saliendo, con ejemplos reales, ¿vale? Entonces podrás consultarme por WhatsApp, oye, me pasa esto, y ahí veremos si estás actuando desde la baja autoestima, desde la alta, y cómo redirigir la situación. Bueno, ¿qué opinan mis clientas sobre este curso terapia? Aquí tenéis un vídeo, también os lo voy a enviar, son 5 minutos, quiero ir más rápido, ¿vale? Luego lo podéis ver, esta es Gladys de Estados Unidos, es mexicana y bueno, ella os comenta un poco la experiencia. Tenéis más casos de éxito que luego os lo envío por el móvil. ¿Cuál es el precio de esta formación? ¿Vale? ¿Cuánto pagarías por liberarte de tus patrones limitantes que te hicieron sufrir tanto durante años en el amor y en el resto de áreas de tu vida? ¿Cuánto pagarías por aprender a amarte a ti misma para siempre y poder disfrutar de una relación, la relación de tus sueños, la que siempre has soñado? Bueno,
Yo mismo he sufrido problemas graves de autoestima y he dado muchas vueltas a través de decenas de terapias distintas. Yo durante más de 15 años decidí experimentar la anorexia nerviosa, ¿no? Con lo cual mi grado de exigencia conmigo mismo ha sido brutal. Tengo una herida de rechazo de campeonato, ¿no? Entonces, durante todo este año, pues, durante todo ese tiempo, pues imagínate la cantidad de hombres que me he encontrado que rechazaban mi cuerpo, cuando yo mismo lo rechazaba, ¿no? Era brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues he invertido muchísimo en terapia, ¿no? Al margen de yo ser terapeuta, pues bueno, cada terapeuta también tiene que tratarse. Pues rozando casi los 12.000 pavos. Por ello, y para evitar que tú des tantas vueltas, he creado esta formación, ¿no? Que es un atajo directo y por mucho menos de lo que piensas, ¿no? Algunas mujeres ya están pagando en el mercado terapéutico pues, unos 6.700 euros por este tipo de resultados en sus vidas. Te recuerdo todos los beneficios de este curso de más de 30 horas de duración, que es súper importante, que es un curso terapéutico, no es un curso diplomático de teoría y hasta luego, ¿no? Esto es de transformación. 6 sesiones de transformación inconsciente, ¿vale? Valoradas en 600 euros. 8 documentos con trabajos prácticos para realizar trabajos fuera de sesión, 240 euros. Acompañamiento por WhatsApp para dudas durante los 3 meses, valorado en 250 euros. Y además de obsequio, pues tenemos otras 6 sesiones adicionales y gratuitas de trabajo consciente, valoradas en otros 600 euros, y 2 audios gratuitos de hipnosis de anclaje. Bueno, ahí he puesto gratuitos 2 veces, valorados en 180 euros. El primer audio es un audio para atraer y materializar de forma acelerada fuera de ti el amor que te mereces, ¿no? Para conectarte con la abundancia. Esto es igual que con el dinero, para conectarte con la abundancia de amor, para que empieces a reconocer que hay más amor del que piensas ahí fuera. Y el segundo audio es una hipnosis de anclaje para que mantengas siempre tu autoestima elevada. La autoestima no es algo estable, es algo que sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre es de continuo aprendizaje, ¿no? Entonces, este audio te va a ayudar a, cuando tengas un bajón, cada vez los bajones serán menos bajones, ¿vale? Pues te va a ayudar a mantenerte a raya, ¿no? Y a reconectar de nuevo otra vez con lo que aprendas en este curso, ¿vale? Y por último, acceso gratuito a mi grupo privado de Facebook, que tiene valor infinito. Digamos que al final de todo el proceso, lo que te vas a llevar es un protocolo que tú lo vas a incorporar dentro de ti para analizar todas las situaciones que vivas en el amor, para ver qué herida se activa, si estoy actuando desde el lado niña, si estoy actuando desde el lado maduro, si tengo que negociar, si directamente tengo que poner límites y alejarme. Te vas a llevar un protocolo súper marcado para que a partir de ahora empieces a introducirlo en tu forma de relacionarte. El valor total del proceso, si haces toda la suma, son 1.870 euros, pero como mi misión es que millones de mujeres disfruten de beneficios de una autoestima top en sus vidas, pues he decidido rebajar el precio a un 80%. Entonces son 374 euros. También hay que tener en cuenta pues, que la situación actual de la pandemia, cómo ha cambiado todo, esto por completo, toda la vida, pues he reducido el coste a 205 euros, ¿vale? Y si te apuntas al curso antes del próximo domingo, antes del domingo 8 de este domingo, el precio final es 162 euros. Es un precio baratísimo por 3 meses de formación que te van a empoderar, ¿no? Si haces un poco, pues son 30 horas de duración, sale a unos 13,5 euros la sesión de 2 horas y media. O sea, es un regalo que te puedes permitir perfectamente. Los impuestos incluidos, ¿vale? No hay ningún coste adicional. Importante también, si tras la segunda sesión no empiezas a ver cambios, pues te devolveré por completo tu dinero. Yo me comprometo con tus resultados. Si no hay resultados, no quiero que pierdas el tiempo ni tu dinero conmigo. Yo tampoco, ¿no? Evidentemente, solamente me interesa pues, conseguir resultados en todas vosotras, ¿no? El pago del curso se hará en un único pago a través de PayPal, ¿vale? Bueno, pues, si me gusta el pago seguro, siempre protegido a través de PayPal y bueno, es un buen método que suelo usar bastante. Recuerda que solamente hay 35 plazas. ¿A qué esperas para reservar la tuya? Voy a mandarte ahora mismo por WhatsApp el enlace con toda la información del curso para que lo puedas ver.
Bueno, ahí he enviado la información del curso para España. Si eres de México, también luego te lo envío, ¿vale? Que cambia simplemente un poco el horario y el precio. Bueno, recuerda que tienes hasta el próximo domingo para acogerte al precio reducido, ¿vale? Bueno, si están apareciendo en tu mente excusas, ¿no?, para no tomar acción, y a lo mejor la primera excusa que es mi situación económica no me lo permite, ¿no? Pues bueno, la carencia económica es otro de los efectos de la baja autoestima. En realidad, si estás pensando esto, te estás diciendo a ti misma, no soy suficiente, volvemos a la insuficiencia, para merecer mi amor y para merecer mi evolución personal, ¿no? Una pregunta, ¿qué hacías perdiendo el tiempo entonces en Facebook cuando viste este anuncio si no tienes dinero? Es tiempo que tienes que generar, que tienes para invertir y generar dinero, ¿no?, en tu vida, con el trabajo. Con lo cual, pues, seguirás dentro de tu espiral cultivando los mismos frutos, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Quieres cambiar, pero no quieres pagar el precio, pero con lo cual, pues, obtienes más de lo mismo, ¿no? Entonces, a menos que tomes acción y decidas invertir en ti, pues, no vas a obtener frutos distintos, ¿no? Este curso no es un gasto, sino que es una inversión que mejorará tu vida sentimental y el resto de áreas, ¿no? Los cursos gratis y los vídeos gratuitos no van a salvarte la vida al 100%. ¿Por qué? Pues porque solamente adquieres el compromiso cuando tú lo sabes, cuando acabas pagando, ¿no? Y cuando acabas pagando es cuando realmente dices, hostia, voy a cambiar, ¿no? Pero incluso hay personas que, aun pagando, que no se comprometen, ¿no? O sea, es interesante que el dinero te compromete, pero también tus fuerzas internas, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás manejando la excusa de no tengo tiempo para realizar el curso, no me viene bien, ¿no?, pues otro de los efectos de la baja autoestima es no tener tiempo para ti, no dedicarte el tiempo que necesitas para tu crecimiento personal. Como has visto, pues todas las sesiones son grabadas. Si no puedes asistir a alguna, a la media hora de finalizar vas a recibir la grabación y todos los recursos de trabajo de esa semana. Además, te recuerdo, pues, que estaré disponible para ti durante los 3 meses de la formación por WhatsApp para cualquier consulta. Que tu ego no te engañe. Él quiere que sigas sin evolucionar en tu zona de confort. Él quiere que sigas siendo protegida, ¿no? Se ha acostumbrado a ese estado de dolor y no quiere salir de ahí porque ya lo ha establecido como una nueva normalidad, ¿no? No te dejes engañar por tus excusas. Si quieres peces, pues tienes que mojarte el culo. Un poco la frase, un poco bruta, pero así es la vida. Y luego, si tienes, por ejemplo, la excusa de en este justo momento aparece por tu mente de no sé si este curso puede ayudarme a subir mi autoestima, pues bueno, a la vista está que has probado vídeos, libros, frases motivadoras, grupos de Facebook, amigas, ¿no?, consejos de amigas, pero tus frutos siguen siendo los mismos y estás atrayendo a este patrón de hombres, ¿no?, que no se quedan, que se van. Entonces sigues un poco bloqueada en el terreno sentimental. Porque a lo mejor hasta ahora, no digo que hayas trabajado a nivel superficial siempre, pero te falta un poco más de profundidad, ¿no? Entonces este curso va al origen, va a la raíz, ¿no? Entonces tienes que empezar a hacer cosas distintas, ¿no?, si quieres resultados totalmente distintos. Bueno, toma acción ahora, el momento perfecto nunca existe. El dinero, el tiempo y poner en duda, pues, las herramientas son solamente excusas para mantenerte a salvo en ese sufrimiento que lo has convertido como en tu mejor amiga, ¿no? Te has convertido en el mejor amigo de ese sufrimiento. El anuncio que yo puse en Facebook te llamó la atención, yo a veces también lo digo como, bueno, el universo te ha mandado un mensaje a través de mí, yo simplemente soy un vehículo. Bueno, ahí tienes la pelota en tu tejado, ¿vale? Te ha llegado una vía, una herramienta, ahora tú decides lo que hacer con esa herramienta, si decides acogerte o no acogerte.